Muy buenas chicos, bienvenidos al capítulo 3 de Subnautica. Espero que os mole la serie, la verdad. No es una serie como ahora, que tiene muchas, no tiene tantas visitas, pero bueno. Es una serie que a mí me mola mucho, bastante. Y que me gustaría que la veáis todo, pero bueno, no siempre se puede conseguir lo que se pide. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo, chicos? A ver, tenemos que hacernos diferentes cosas. Quiero conseguirme el traje antirreacción, porque ya sabes que la Aurora explotó en el capítulo anterior. Por lo tanto, se está llenando todo de radiación. Y solamente nos faltaría conseguir malla de fibra, que es, en teoría es muy fácil conseguirla, ¿vale? Eso por ahí. Luego tenemos que hacernos también conseguir los fragmentos de la bahía de vehículos portátiles. Para conseguirnos hacer SAMOD, que también tenemos que buscar los blueprints de SAMOD, ¿vale? Esas serían las cosas principales de este capítulo. Conseguirnos hacer traje de radiación y conseguirnos hacer la bahía de vehículos y el SAMOD. Que no sé si lo tenemos. Es un objetivo que tenemos que conseguir, ¿vale? Luego debería también conseguir la baliza para ponerla aquí en la base y lo tener localizada, más que nada. Luego la escena multiuso, conseguirla en un capítulo futuro, cuando tengamos ya la SAMOD, irnos a la isla y a buscarlo. Y poco más, no tenemos nada más que aprender. Quería hacer el fabricator, el fabricador de botequines. Que no sé si podrá hacerlo. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Me pide malla de fibra, mineral de plata y titanio y chis de ornado. Bueno, todavía no lo podemos hacer, pero bueno. Tenemos aquí un mensaje, chicos. A ver qué quiere decir este mensaje. Revolución de la llamada de socorro pregrabada. Aquí Ozzy, de la cafetería. ¿Qué demonios, chicos? No nos avisan. Ahora estamos al borde del sistema de cueva y está adelante. Vení aquí a buscar luchar. Ha dicho que tiene esa mod, ¿no? Esta no es. Esta está a 100 metros, tú. No. Me han cargado una posición. ¿Pero cuál es esa? ¿Esa es? Ha dicho que estaba casi, que era casi aplastada por... Abandonada cerca de una cueva y bajo de ataque. Vale, puede ser que sí sea esa, ¿eh? A ver. Nos vendría bien entonces ir a buscarla, porque dice que me ha aplastado casi lo de eso de SAMOD de la Aurora, ¿vale? Pero vamos a hacernos primero la un traje de radiación, pues si nos ponemos cerca de la Aurora, podemos tener problemas graves, ¿sabes? Ya sabéis lo que nos espera. La malla fibra se hace con esto, básicamente. Con la alga enredadera. A ver si por aquí vemos algún blueprint para aprender, para estudiar. Que se encuentran con los estos de Drena. Pero parece ser que no hay nada. Mira, aquí huele, si hay algo. Mira, aquí encontramos. Ah, no, esto lo vimos en el capítulo anterior, la papelera y eso. Así que vamos a volver a la base. Y vemos si podemos hacernos ya. Yo creo que sí podemos hacernos ya la. De 30 segundos. Debería hacer también la esto de oxígeno más superior. Pero todavía tampoco es que me haga falta. ¿O sí? ¿Está a 600 metros de profundidad eso? Igual lo deberíamos hacer, ¿eh? A ver. Malla de fibra. Dime que lo desbloqueo así. Aquí está. Y nos faltaría el plomo, que también tenemos plomo por aquí, que encontramos por ahí en los capítulos anteriores. Mira, puedo hacer botequín. Puedo hacer botequín aquí, ya no se vea eso. Herramienta de ruta, pero holografía. Esto tampoco lo sabía yo que se podía hacer. Eso igual son cosas nuevas que... Esto... Ay, no hay señal de radio. Plomo tenía por aquí, sí. Aquí tenemos. Vamos a ver si nos... Hacemos el traje de radiación. Ahí está. Y voy a ver la botella de oxígeno del siguiente nivel, lo que me pide. Si lo podemos hacer, no lo hacemos. Botella de oxígeno. De alta capacidad, vidrio, mineral de plata y titanio. Uf. La plata ya sabéis que estaba difícil en el capítulo anterior. Mira, ya tenemos el traje antirradiación. Tenemos aquí un pez, vamos a comérnoslo. Yo sé que estaba más difícil en el capítulo anterior, no me quiero arriesgar de momento a ir a por plata, porque igual no la encontramos y me tiene media hora buscándola, ¿vale? Así que vamos a ir a la zona esa que nos señalan, que yo creo que está a 600 metros de profundidad, no, 600 metros de distancia, a ver si llegamos bien. Que como es el principio del juego, deberíamos llegar fácil en teoría, ¿vale?
Y además que con esto vamos rápido, mira, ya llevamos. Sí, con esto vamos bastante rápido en comparación a otros capítulos anteriores, que íbamos bastante lento. Y si está la vía, deseamos ahí hundida, conseguiremos básicamente lo de recuperarlo, ¿vale? Ah, no, mira, está allí la aurora que ha explotado. Entonces estamos lejos de... Está bastante lejos, ¿eh? Ojo. ¿Y cómo ha llegado tan lejos esto, tío? O sea, ¿cómo ha llegado tan lejos la bahía de Seamon? No entiendo. Mira, está en zona roja, tío. Está en zona roja más profunda. A ver si cogemos aire y bajamos, que está ahí. Mira ese bicho, tío, se mola un montón. Son inofensivos, en teoría. Vale, yo creo que aquí bajamos sin problema. Mira, creo que tiene resto de Seamon al lado suyo, perfecto. Nos ha venido genial venir aquí. Mira, esto es un resto de Seamon. Vale, aquí supuestamente hay una entrada a cueva cerca, pero no podemos entrar ni de coña. Hay un bicho persiguiéndome. Por favor, déjame en paz. El fragmento de Seamon. Me faltaría un fragmento más para conseguir Seamon, ¿vale? Por aquí hay algo. Mira, una PDA. Que ahora la cogeré. Este bicho ataca, Creo que ese bicho ataca. No hay nada más, tío. ¿Y esto? Vamos a subir arriba a la superficie. Y ahora bajaremos a ver si encontramos otro fragmento de Seamon para localizarlos todos. A ver, descarga de datos de PDA, debería estar por aquí, descarga de datos. Esta debe ser. Registro de OCI, este es el día de accidente, no sé qué demonios está pasando. Estoy asustado y no voy a salir de fuera. Hay sombras bajo el agua, las costillas, y no, o sea, las cotillas. Y no puedo decir si son roca o alienígena y hay cuevas extrañas cerca. Vale, aquí sabemos que hay cuevas, ojo. Así que tenemos que tener en cuenta que en el futuro para venir aquí a buscar debajo de las cuevas, porque suelen ver bases y eso en las cuevas, ¿vale? La aurora ha llevado todo el serio para construir la puerta de fase. Vaya vehículos portátiles, biorreactores, cañones de propulsión. Tiene una sala de cine. Había un gimnasio de gravedad cero. Mi cafetería. No entiendo cómo estamos aquí ahora. No sé qué... No sé por qué nadie viene por mí. Pobrecita. Traje antirreacción. Estos son cosas del otro día. Seamon. Me falta un eso para conseguir el maldito Seamon. Estoy quedando sin oxígeno, tío. Uno es de... Tiramos eso y la bahía de vehículos. Vale, pues vamos a bajar si encontramos algo más de Seamon. Que no vendría nada mal, para nada. Aquí igual encontramos algo también interesante. Esto es como un arma, creo. Cortador láser. Esto viene guay para investigar fragmentos que se han despejado de la aurora. Pero parece ser que por aquí ya no encontramos nada más, ¿no? No, parece ser que no encontramos nada más, tío. Pues bien, nos falta un trozo de Seamon, tío. Mira, ahí aquí sí podemos encontrar seguramente más. A ver qué encontramos aquí. Otro fragmento de cortador láser. Que esto viene bien para hacerse con él. Vale, nos queda otro fragmento de cortador láser, tío. ¿Cuánto necesitamos para cortador láser? Mira, ahí seguramente que encontramos más fragmentos. Vamos a subir a la superficie. Que mientras tengamos una botella de oxígeno normalita, lo que pasa es esto. Tenemos que estar bajando y subiendo todo el rato, ¿vale? Y luego con el Seamon... nos da un poquito igual porque el Seamon nos da proporciona oxígeno y se recarga el oxígeno una vez que entramos en el Seamon. O sea, podemos bajar a profundidad entre comillas más grande y no morirnos por falta de oxígeno. Aquí tenemos un plano de sala de escáner. Vale, esto no tiene que ver nada, pero lo hacemos, os investigamos. Ya tenemos incluso... Ah, no, no lo tenemos bloqueado. Ya tenemos a los otros bichos, me están tocando las narices. Necesitamos el Seamon, tío. Bueno, hemos pasado 100 metros y ahora tenemos menos eficiencia de respiración.
Mira, aquí creo que tenemos. Si no. Prefiero subir a la superficie porque si no me la estoy jugando mucho aquí debajo. Creo que no, eso no es un fragmento. Sí, allí sí creo que sí hay, ¿vale? Allí sí creo que hay. Uf, pero estamos súper profundos, ¿eh? Mira lo que tardamos en subir y bajar a la superficie, tío. Esto es una serie de risas, colega. Tardamos un huevo en bajar y subir, tío. Pero bueno, esto solamente va a ser ahora, hasta que tengamos el Samoth. Mira, esto sí es un fragmento de Samoth. No, Biorraptor, what the fuck. Vale, esto es lo que tenemos que... No, el Biorraptor no es lo que tenemos que poner en la zona aquella. Vale, esto sí es Samoth. Dime que esto sí... Biorraptor tampoco, tío. Yo quiero... Joder. Vale, hemos aprendido el Biorraptor, que guay. Mira, aquí tenemos una cueva. Tío, no encuentro nada de eso. Nos vamos a ir de aquí. Pero, ¡hostia! Lo que acabo de ver ahí, chicos. Vais a ver lo que acabo de encontrar. Ahora que de que bajemos, lo veréis. Bien, vosotros. Por cierto, tengo sed. Tengo sed y tengo solamente una botella de agua. Acabamos de encontrar una cápsula de que nos tiran los demás usuarios que han escapado del juego. ¿Qué sería esto? De aquí, y tiene recursos importantes, abrir cápsula de tiempo. Esto lo tira la gente cuando se escapa del mapa. Y puede que nos haya tocado la cápsula de otro jugador. ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¡Juguete genial! ¡LOL! ¡Esa mierda tiene la...! Me cago en la puta, tío. Yo contento de que me encontré un arma nueva, me encontré no sé qué, algo chetado. Y me dan eso. ¡Y me dan eso! Vale, ahí se la cuarto, tío. Digo, me he encontrado algo super chetado, no sé qué, no sé cuánto. Uf, vaya tela lo que me acabo de encontrar, tío. Un cacho juguete usado. Tío, eso te puede dar cosas muy, muy buenas, muy pros. O me da una, básicamente una mierda. De hecho, aquí igual tenemos hasta la guía del que la ha tirado. Plano, biorreactor no. Instalaciones de hábitat, sala de escáner tampoco. Debe estar aquí. Plano de escáner corto alcance. No, no sé. Mira, aquí está. Don't forget your... Esta está en inglés. Vaya tela, tío. Yo esperándome encontrar algo super cheto y me encuentro esa mierda. Pero qué cojones. Utilizador submarino, que es lo que tengo yo. Se está haciendo de noche. Que eso va a ser un fail muy gordo. Vale. Aquí hay cosas. Igual encontramos por aquí plata o algo. Mira, hemos encontrado plata. Que nos viene bien para construir cositas. Me he dicho algo de los comentarios anteriores de que una de esas muestras de esas no dan... No da plata. Unas sí y otras no. Pero eso es que no sé yo muy bien diferenciarlas, ¿vale? Soy muy tonto y no sé diferenciarlo. Ahí tenemos el portador láser. Y ahora perdemos oxígeno más lento, porque antes estábamos más profundidad y perdíamos oxígeno más rápido. Creo que me habéis dicho que la piedra caliza no daba lo otro, la plata. O sea, no estoy seguro, porque creo que sí que es así como funciona. Que según el tipo de eso que usé, que llevemos encima, nos da o no nos da la plata, ¿vale? O sea que no estoy seguro. Como yo no me fijo en lo que pico y lo que no pico, porque soy así de tonto. A ver, debería haber por aquí algo de lo que necesitábamos, tío. Pero ahora, siendo de noche, pues no vamos a ver una maldita mierda. Así que seguramente me voy a esperar a que se haga de día. Y ahora hablamos, compañeros. Vale, pues justo iba a cortar y me he encontrado con el último fragmento de bahía de vehículos que nos hace falta. Sé que solamente necesitaremos ahora encontrar, chicos, la... hostias. Nos haría falta solamente encontrar el último fragmento de Samoth para poder fabricar ya el maldito Samoth, ¿vale? Que no sé yo muy bien dónde narices podemos encontrar el maldito fragmento de Samoth, que debería estar por esta zona. Así que seguramente sí me esperaré a que se haga de día, no sé en qué lo encuentre por aquí, yo mientras que estoy buscando, haciendo el tonto, un poco.
A no ser que lo encuentres sin, nos esperamos un ratito a que se haga de día, ¿vale? Vale, chicos, se está haciendo ya de día prácticamente. Vamos a bajar aquí y a ver si encontramos ya algo. Aunque todavía no se ve mucho, pero se nota que ya está entrando la luz del sol dentro. Que está guay como empieza a amanecer, mira, como entran los rayos del sol, tío. A ver, nos faltaría solamente la mierda del fragmento del Shamoth, ¿vale? Ahí está la cápsula, esta que hemos pillado antes. Así que en teoría debería haber cerca por aquí algún fragmento de Shamoth, ¿vale? En teoría. Pero en teoría igual no, ¿sabes? Tía, tío, ese bicho persiguiéndome a tope. Mira, creo que aquí tenemos uno, ¿vale? Creo que aquí tenemos uno, sí, esto es uno ya. Por fin, menos mal, tío. Toda la puta noche aquí aguantándola, menos mal que está farmeando un poco. ¿Esto qué? Mira, tenemos aquí hasta otro fragmento más de Shamoth. Vale, teníamos incluso dos ahí. Que es flipante, tú. Guau, mira la criatura esta, tío. Qué guapa. Vale. Pues vamos a tirar para base. Creo yo. Voy a tirar para base y ahora nos vemos, ¿vale, compañeros? Vale, chicos, pues estoy aquí en casa, que estoy fabricándome agua y eso, necesito agua y también necesito algo de comida. Y básicamente he traído bastantes materiales a casa, como por ejemplo metal, también tenemos vidrio. Me puedo fabricar ya la botella de oxígeno chetada, más fuerte que la que tenemos. Es lo que vamos a hacer ahora. No me cabe encima, tú. Espérate, que dejo aquí titanio. Y en teoría ahora podríamos fabricar la botella de oxígeno chetada. Ahora, que hemos dejado más titanio de la cuenta, ¿no? Falta 1, 2 y 3. Vale, en teoría ahora podemos fabricar la botella de oxígeno más cheta. Vale, eso por ahí. ¿Cuánto se nos sube de oxígeno? ¿Por qué no vamos a beber? Vale, se nos sube a 135, vale, perfecto. Mira, podemos ir perfectamente a más profundidad que antes, porque es que ya visteis que antes no enseguida tenemos que subir de superficie. Nos tenemos que fabricar también más baterías y en el futuro vamos a estar que tenemos aquí, lo vamos a guardar. Ahí va, ya la he liado. Esta que tenemos aquí la vamos a guardar. A ver si podemos poner el oso de peluche por aquí. Mira, si lo podemos poner aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo. Hola, ¿por qué no me deja? Vale, ahí está. Vaya, oso, tío. Más raro que es. Juguete genial. ¿Esto lo podemos fabricar? No. Me falta malla de fibra, mineral de plata y titanio. Vale, no tenemos ninguna de las cosas para fabricarlo de momento, pero bueno. Me debería hacer alguna batería más. Necesitamos esto. Vamos a fabricar tres. Y espérate, que no estoy mirando ni siquiera lo que tengo que fabricarme la bahía de vehículos, ¿sabes? Bahía de vehículos, necesitamos aceite. Que el aceite creo que se sacaba. Tiene lo de energía, tú. Vale, el lingote de titanio lo podemos hacer. Luego no sé lo que me pedirá el Shamoth, que lo veremos cuando hagamos la bahía. Voy a conseguirme hacer esto. Más batería, que nos hace falta. Y aceite creo que se sacaba de las... de las cosetas estas, tío. De las semillas de las plantas enredaderas. Si no me equivoco. Sí. Creo que incluso tenemos por aquí alguna, ¿no? Sí, tenemos uno de aceite. El lingote se hacía de... creo que de 8 de estos. A ver si es verdad. No, de 10. Me falta uno. Esta batería la vamos a dejar por aquí. Esta vamos a dejar también por aquí. Y me lleva una sola, en teoría. No debería hacerme falta más de momento encima. ¿Y qué me faltaría ahora? Ah, la célula de energía me falta. A ver qué me pide para la célula de energía. Dos baterías. Tenemos una. Y goma de silicio. La goma de silicio, fácil. Lo bueno que voy a hacer es dejar las... la batería esta que está medio cargar. Veréis lo que voy a hacer. Recargar.
Me cambio la batería. Me pongo una batería 100%. Dejo esa y dejo... ¿Dónde está la otra? Esta. Uso la que está más gastada. Y me faltaría la goma de silicio que tenemos aquí, ¿no? No sé. Deberíamos poder hacerlo ya. A ver. Sí, celular de energía, ya está. Pues tengo todos los materiales en casa. Menos mal que soy un farmer aquí, top reciclador. Cosas así, ¿no? Mientras buceas a grandes profundidades, absorbe. Vale, mira, esto está guay aprenderlo. Y aquí tenemos la bahía de vehículos. Y ahora veremos a ver lo que nos pide el Seamoth, ¿vale? Que tampoco sé, no recuerdo yo lo que nos pedía. Suéltate. Ahí está. Subir. Subimos. A ver. Vehículos. Seamoth. Nos pide celular de energía, vidrio, aceite, lingote, vale. Lo más complicado que podemos hacer es la célula de energía, ¿vale? Así que voy a conseguir los objetos, chicos, y ahora nos vemos. Vale, gente, pues ya tengo todo, que no me ha costado, la verdad, mucho conseguir las cosas. Ya tenemos todo. Y solamente nos faltaría hacer el vehículo. Mira, tenemos todo. Verás qué guapo se fabrica, tío. Seamos un modo de transporte rápido, seguro, pero recuerda nada. Es fantástico para no sé qué, no sé cuánto. Ah, vale, recuerda que nada es fantástico para la salud. Esto lo podemos recoger. Esto me gustaría recogerlo, la verdad. Bueno, da igual. Quiero probar Seamoth ya. Vamos a probarlo antes de que termine el episodio. Bienvenido a bordo, capitán. Y podemos poner nombre en el futuro y todo, ¿vale? Seamoth. Fijaros, chaval, qué chetada, que con esto vamos súper rápido, ¿vale? Esto vamos súper rápido por el maldito mapa. Y que incluso siendo de noche se ve perfectamente por todos lados. Lo único que tenemos que llevar también una S para reparar, que creo que lo llevamos encima. Para reparar un poquito el Seamoth cuando nos pegamos algún golpe con algún bicho o algo, ¿vale? Pero fijaros, es de noche y vemos perfectamente todo, ¿sabes? O sea, es que es la chetada máxima. Vamos a investigar un poquito por aquí antes de terminar el episodio. Estamos a 90 metros. O sea, si supierais cómo se conduce, mira, acaban de pegarme un golpe y me han quitado ya 10% de vida, ¿sabes? Vale, igual aquí tenemos algo que investigar. Sí, mira, aquí tenemos... Al lado de base tenemos cosas de Seamoth, tío. No me lo puedo creer. Flipante. Ah, no, esto es Viarraptor. Vale, pero Viarraptor ya lo tenemos. Mira, objeto de Seamoth. Al lado de la base, que tenemos al lado de la base. Nos convendría bien encontrar estos otros Viarraptor. Mira, esto para residuos nucleares que nos vienen perfectos. Cuando tengamos el generador nuclear para reciclar las cosas nucleares. Sala de escáner, creo que todavía no la tenemos completa. La sala de escáner vale para escanear los materiales que tenemos cerca, que también está perfecto. Nos faltaría uno para investigarlo. Ya está, no hay más, ¿no? No, parece ser que no hay más. Mira, aquí tenemos algo de materiales para lootear. Titanio. Vale. Y encima esto no gasta energía prácticamente, ¿vale? Que es lo bueno, que se hace con cápsulas, con células de energía. Y la célula de energía se gasta muy lentamente. Y en el futuro, cuando tengamos la base hecha, tengamos una piscina lunar, que es básicamente como una especie donde se atraca el Seamoth, no nos hará falta ni recargar prácticamente la batería de esto. ¿No tenemos el reparador? Sí, o oh, sí, sí, esto es. Con esto lo podemos reparar. ¿Veis que está al 90%? Uy. Medio dentro sin querer, ¿vale? Vale, pues... Ya estaría reparado. ¿Veis que es sencillo?
Pues sí, que voy a volver hacia la base. Y ya está, despedimos el capítulo por aquí. La verdad que hemos hecho bastantes cosas, que ha sido interesante conseguirse ya ese amor. Porque no tengamos ese amor, en el siguiente capítulo vamos a ir ya a las islas a conseguir la el avance para hacernos la base ya grande, ¿vale? No sé si me explico, chicos. La base con las... con lo que hemos enseñado antes, chicos, que os hacía esto. A ver si me explico. Esto. Para conseguir una sala multiuso, para hacernos ya la base grande, que quede ya bastante guay. Podemos avanzar en la base más, ¿vale? Básicamente. Me viene a atacar, tío. Me viene a atacar el bicho ese. Bueno, nada, chicos. Se ha ido, ¿no? ¿No me estás siguiendo tú? Nada, se ha ido. Espero que os haya gustado el capítulo, chicos. Como os digo siempre, que reventéis el botón de like. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós.